I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Hola y bienvenidos un día más a mi hogar, bienvenidos a un nuevo video de motivación de limpieza, organización y decoración. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una calurosa bienvenida y no olvides a suscribirte a mi canal. A día de hoy os invito a acompañarme durante los últimos 3 días en limpieza de mi hogar, y es que estos últimos 3 días la limpieza ha sido totalmente diferente porque pronto nos vamos de viaje y tengo que organizar muchísimas cosas, tengo que poner todo a punto para marcharse, para dejar el hogar limpio, organizado y estar disfrutando de este fin de semana tranquilamente, sin estar preocupada, sin estar agobiada y volver a una casa limpia y organizada. La idea de esta semana adelantar las tareas de limpieza profunda que las tenía programadas desde septiembre para esta semana. Organizar todas las cositas del exterior que teníamos que hacer, programar. Aparte, Ismael esta semana en el colegio están en los carnavales, así que también hay que apoyarle por esta parte. Organizar el tema de las maletas, en fin, la idea es hacer mil y una cosas sin tener que agobiarse, sin seguir este ritmo de slow life, de tranquilidad que os he transmitido en los últimos vídeos. Y bueno, vamos a ver qué tal se me da. Cosas que tienes que hacer cuando eres mamá. Hicimos un experimento con las pajitas, bicarbonato, el jabón, y gastamos todo el paquete de pajitas. Sí que es verdad que las pajitas no son muy caras, pero a Ismael le encanta este color, también me da mucha pena tirarlas, así que las puse en remojo y ahora tengo que lavarlas una por una porque el bicarbonato se engancha dentro de una pajita. En fin, la idea es poder reutilizarlas, ojalá que pudiera conseguir lavarlas bien para poder ser reutilizadas de nuevo. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the... Os quiero enseñar el tiempo que hace a día de hoy. Está bastante nublado. Es hora de ir a por Ismael y os quería recordar, sea como sea el tiempo que hace y tengas que salir, recuérdate de aplicar. Ay, espera, que lo hago. Recuérdate de aplicar el protector solar. Este es el de marca de Mercadona, viene en un stick, viene en forma de una barra. Y pues nada, da igual que sea nublado, da igual que haga mucho sol, la protección es importante para cuidar el aspecto de nuestra piel y prevenir el envejecimiento. El mío es de factor 50. Y bueno, como llevo el maquillaje porque estuve todo el día grabando para vosotros, para el canal, para varios vídeos, voy a poner el agua de avena para refrescar un poco la piel, porque en esta época la piel se queda bastante seca, y más si utilizo el maquillaje. El agua de avena, esta es de marca Deli Plus. Y bueno, pronto habrá un vídeo de autocuidado, de cuidado facial. Ya os comentaré más cositas que me estabais preguntando mucho. Bien, pues voy a recoger las cosas, vamos a por Ismael y seguimos las tareas.
what I should do, and I wish you would be right here with me. La planificación es todo para mí. Siempre y cuando no me pongo demasiado perfeccionista con ella, a día de hoy tengo que planificar el resto de las tareas importantes que tengo que hacer dentro de casa, las cositas que tengo que hacer respecto al carnaval de mi hijo y pues crear las listas de lo que tengo que poner tanto en la maleta mía y mi marido como en la maleta de mi hijo. Así que me pongo a la tarea. Thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still. Chicas, os pido perdón por la barriga al aire. Es que hace muchísimo calor estos días, aunque todos los pronósticos están diciendo que este fin de semana, allá donde vamos, va a llover muchísimo. Bueno, yo de momento voy a disfrutar de solecito y adelantar las tareas. Entre las tareas de hoy, sobre todo, era grabar unos cuantos trocitos para los próximos vídeos. Quiero montar un vídeo de organización. He comprado unos cuantos organizadores en Aldi, en supermercado Aldi. El IKEA nos pilla muy lejos, así que toca apañarse pues con lo que hay aquí alrededor. Y en supermercado Aldi esta semana seguían teniendo los organizadores a muy buen precio. He organizado el tema de ropa interior y la tarea principal a día de hoy y el día de mañana, por cierto, es lavar toda la ropa al máximo posible, plancharla, tenerla limpia. El objetivo es que cuando volvamos a casa, que va a ser ya domingo, tarde, noche, que todo lo que tenga que poner lavar, que sea la ropa de la maleta, no la ropa que se ha quedado en casa. Así que a día de hoy hay muchísima ropa por poner, muchísima plancha por hacer, pero bueno, yo creo que el tema de programar esta semana me va a ir bastante bien, porque no me he centrado tanto en la limpieza profunda, porque había muchísimas cosas programadas para esta semana ya desde septiembre. Las voy a intentar adelantar, pero las voy a pasar ya para la semana que viene. Me he centrado más en el tema de mantener la casa limpia, en el tema de mantener la ropa limpia y planchada. ¿Qué? ¿Vamos a apartarnos o qué? Ay, 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 ay. Sabéis, chicas, tras los comentarios del último vídeo me he dado cuenta de que muchas somos las que nos gusta el tema de la calma, nos gustaría o nos gusta frenar un poco la vida y disfrutarla con más plenitud, no correr tanto. Yo la verdad es que si me he hecho hace 5 años la vista atrás, era persona muy activa. Si creéis en signos zodiacos, soy Leo y me gustaba mucho el movimiento. En mi juventud he disfrutado al máximo cualquier fiesta, cualquier tipo de movimiento. Había un momento en mi vida en que yo me estaba dando cuenta de que todo esto no me llenaba. En realidad no me sentía tan plena como me siento a día de hoy. El frenar el ritmo de vida me ha hecho como que recapacitar, cambiar un poco el enfoque global de todo lo que tengo planeado para un futuro, de cómo quiero ver mi vida. Ah,
Habían muchísimos señales a lo largo de mi vida que me indicaban de que Marina tienes que frenar, principalmente de que yo siempre era exigente conmigo misma. Tengo una costumbre de llevar una agenda, de escribirla todas las tardes y todas las mañanas, programar el día al dedillo. Siendo una persona activa, siempre ponía más cosas de las que yo podía cumplir a lo largo del día. Y claro, la vida es la vida y a veces, por lo mucho que programes, las circunstancias se cruzan de tal manera de que no puedes cumplir ni un punto de agenda, cosa que me agobiaba muchísimo. No es que agobiaba, me estresaba, lo pagaba con mi familia, lo pagaba con mis amigos, amistades, con mis seres queridos. Y me sentía bastante agobiada, me sentía, como dije en uno de los comentarios, como un hámster dentro de una rueda. Y las cosas se agravaban muchísimo más desde que tuve a mi hijo, a Ismael. Al programar esta semana yo tenía claro de que ciertas tareas de limpieza profunda ya programadas desde septiembre no las podría realizar, así que me he centrado más en mantener la casa más o menos limpia, sobre todo el tema de la cocina. A día de hoy solamente tengo que mantener el orden, estamos a miércoles, sí, estamos a miércoles. Y bueno, las tareas son bastante pequeñitas, organizar, reordenar un poquito, quitar el polvo, quitar la suciedad, fregar el suelo. Estas son más o menos las tareas que voy a seguir durante esta semana. Una vez limpias las habitaciones, el salón y la cocina, tengo una tarea pendiente y es limpiar la entrada de la casa. Me tocaba limpiarla la semana que viene, pero mi vena perfeccionista aquí sí que empieza a cantar. La verdad es que según la experiencia que he tenido cada vez que he vuelto de viaje y entraba en mi casa y veía algún desorden o algo, es que como lo notaba más, todo el descanso que adquiría a lo largo del viaje se me fastidiaba porque veía unas cosas que no estaban a su sitio, que no estaban bien hechas. Así que por el prevenir todo esto, por el bien emocional, he decidido limpiar la entrada de la casa hoy mismo. Sí que es verdad que tampoco es que había mucha cosa que limpiar, pero aún así el orden dentro del armario de la entrada me es muy imprescindible. Ya os he dicho muchísimas veces, no tenemos puertas y pues mantener el orden de la entrada es muy importante porque es lo primero que ves. Entonces, por el bien emocional, quiero mantener la entrada limpia desde hoy miércoles y hasta que nos volvamos, porque es lo primero que voy a ver cuando yo vuelva a mi casa tras un viaje.
Bien, pues una vez limpia toda la casa, que ya está limpia, sigo con el tema de las lavadoras. Cosas que me quedan por hacer. Me queda limpiar la escalera comunitaria. Esto sí que hay que hacer todas las semanas. Me queda hacer la compra. Tengo programado hacer la compra mínima. 4 días fuera de casa son 4 días que no vamos a consumir los alimentos y tampoco quiero que se me pasen. Así que he creado una lista de los alimentos que hemos de consumir durante estos días, dejando un poquito más para el domingo y el lunes. Sé que el lunes al volver va a ser bastante complicado, así que he programado para no tener que hacer la compra el día del lunes. Estamos ya a jueves, mañana de madrugada ya nos marchamos. Qué pena no poder ver florecer día a día todas estas flores. Seguramente cuando volvamos a casa esta flor ya se abrirá. Por cierto, mirad, habrán 3 flores. Los narcisos también se llenarán bastante. Ya tengo la bolsa de Ismael hecha, aquí está la ropa para los días que hace falta, esta es un neceser, pongo todo así en bolsa, que no es mochila, no es neceser, porque con una bolsa le es muchísimo más fácil manejar, se lo va a llevar mi madre, después estará también en casa de mi suegra, aparte la maleta que tengo es demasiado grande para que quepa todo esto y tampoco hace falta. De normal lo meto en una mochila, pero la mochila creo que nos lo vamos a llevar, así que en una bolsa así. Aquí pues tiene ropa interior, ropa para cambiar, todas las cositas que necesita. Y pues ahora me dedico a lavar toda la ropa, lo que es el textil grande. ¿Os acordáis de normal? El textil... creo que he pisado el agua de gatos. El textil grande lo suelo lavar los lunes, pero como sé que vamos a volver y los lunes me tocará hacer muchísima colada de la ropa de Ismael, la nuestra, pues prefiero lavar el textil hoy. Esta tarde ya se seca, lo voy a devolver a su sitio. Están las sábanas, están las fundas de sofá. Y bueno, creo que me dará tiempo lavar lo que son las fundas de los cojines del sofá. Lo tenía previsto, según el planning de limpieza, lo tenía previsto limpiar y desinfectar para esta semana. Pero como el planning lo estaba construyendo al principio de septiembre, pues claro, no tenía previsto de que vamos a ir de viaje. He decidido que si me da tiempo esta tarde quitar todas las fundas, desinfectar el sofá con la vaporeta,
lavarlos y ya una vez secas ponerlas. Y así ya nos marchamos, el sofá ya está limpio. No traspaso esta tarea de fin de semana, de este fin de semana, para la semana que viene, porque semana que viene habrán muchísimas limpiezas profundas. Y bueno, en el cuarto de baño está todo bastante limpio, salvo que habrá que hacer una limpieza diaria, desinfectación antes de marchar de viaje. Pondré el desatascador de tuberías aquí, en el plato de la ducha, en el sanitario y en lavaplatos de la cocina. La habitación de Ismael ya está limpia y desinfectada. Por esta parte tenemos todo bastante bien. Ahora voy a lavar la maleta porque la saco del desván y aquí pues hay mucho polvo. Y ya cara a la tarde me pondré a hacer la maleta. Nos vemos por la tarde, chicas. Ok, pues la abuela ya ha venido a por Ismael. Esta parte de la maleta ya la voy a retirar. Tengo una lista de la maleta preparada para mí y para mi marido. La voy a pasar aquí y así voy tachando el tema de la maleta. La historia de viaje es que llevamos ya 10 años desde que somos novios. Llevamos desde 2017 casados y pues todo llega a la misma fecha. Nos hemos casado en la misma fecha, nos dimos el primer beso en la misma fecha y en esta misma fecha son los cumpleaños de mi marido, así que voy a empacar su regalo. Gran parte de los regalos ya viene para el día concreto, que es su cumpleaños. El viaje lo hacemos una semana antes porque nos cae semana de San Valentín y los precios disparan mucho, los hoteles son bastante más caros y bueno, decidimos ir esta semana, así que voy a empacar una parte de los detallitos para mi marido y seguimos con las tareas. Aún queda hacer la maleta. Pues aquí estamos debatiendo quién viene con nosotros en viaje. Mis Koska. Ay, qué dos. Hay que ver lo mucho que les gusta meterse en la maleta. Mix, tú no vienes. Koska, tú tampoco.
Ok, pues en el pack secundario de los cosméticos voy a llevar el acondicionador de pelo. Aquí queda medio bote, a ver si encuentro un botecito más chiquitino para que no ocupe tanto espacio. El hidratante, ya sabéis que utilizo el Aftershun. El no sé cómo se llama crema para las puntas de pelo, cepillo para el pelo, las toallitas también irán aquí en este neceser. Aquí tengo el pack que me han regalado los Reyes y he decidido aprovecharlo. Voy a llevar la crema corporal, el gel de baño y esta cremita de manos, que mirad qué bonita es. No pesa nada. Aquí está la cantidad reducida. Así que me los llevo estos en vez de los que dije antes. Tengo aquí ya todo el arsenal de lo que voy a llevar. No es mucho, en realidad cabe todo en un neceser. Entre las cosas está el limpiador de cara, las vitaminas para la cara, la crema, el protector y desodorante. El tema de los maquillajes, la base de maquillaje, el maquillaje de L'Oréal. Este make-up es el que he comprado en las navidades. No he probado aún, veremos qué tal. La cinta de pelo, que no me falte. Todo lo que es la decoración de la cosmética. Los bastoncillos para retocar el maquillaje y las esponjas, que las tengo lavadas. Ordenaré el maquillaje en este neceser, que es de Mesoesthetic, que me dieron el año pasado, creo, en la promoción que hice, la publicidad. Pues todo lo que es el tema de cosméticos decorativos los dejo aquí. Aquí una gran variedad de los neceseres. Sí que es verdad, está muy de moda tener los neceseres así para empacar bien la maleta. Se supone un gasto de más en Amazon, aunque no están muy caras, están a un precio asequible. Deciros que yo personalmente prefiero utilizar todos los neceseres que vienen en promoción, en regalo, con unos packs. No hace falta hacer un gasto excesivo para comprar los neceseres a propósito para el tema de la maleta. ¿A qué sí, Mix? ¡Ey! ¡Que te vas a quedar solito con Cosca! Que nos vamos a ir.